La comunidad extranjera de Chapala manifestó su inconformidad con la repartición de justicia, esto después de que el juez penal de Chapala, Efraín López Ramírez, dejara en libertad a dos ladrones confesos de más de 5.000 monedas de plata, cuyo valor asciende a los casi 3 millones de pesos. Dicho juez acumula en su historial más de 20 quejas documentadas en su contra. Mi experiencia es que casi nunca hay resolución de un reporte con el Ministerio Público en Chapala. Casi nunca. Hay muchos problemas en Chapala alrededor de problemas de crímenes y fraudes.